Bien, buenos días a todos los seguidores de la plataforma virtual de la Universidad Nacional de Altiplano. Hoy día tenemos una nueva jornada de sensibilización y capacitación en este tema sumamente importante: ¿cuál es el uso y beneficios del correo electrónico personal y su utilidad en el proceso electoral virtual? Esta vez estamos dirigidos a los estudiantes de pre y posgrado, siempre teniendo en cuenta que este 15 de julio la Universidad Nacional del Altiplano, a través de sus estamentos, va a participar de una elección democrática de sus autoridades universitarias. Este proceso será singular. Por primera vez en la historia de la Universidad Nacional del Altiplano, el proceso electoral va a ser en forma virtual. Por ello es importante conocer cuál es la forma, cuál es el mecanismo en que los miembros de nuestra comunidad universitaria, los estudiantes de pregrado, los estudiantes de posgrado y los docentes ordinarios van a participar. El voto es el voto virtual, el voto electrónico que muchos conocemos, y para ello es fundamental contar con el correo electrónico institucional, ¿no? Correo electrónico institucional. Entonces, el día de hoy vamos a ahondar este tema. Vamos a saludar a nuestra mesa de honor y a quienes están participando en esta jornada de capacitación, al doctor Alfredo Cruz Vidangos, presidente del Comité Electoral de la Universidad Nacional del Altiplano, que está encabezando esta tarea, este proceso electoral. Al señor Guido Arce Carrión, representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que está brindando la asistencia técnica a este proceso electoral. También al ingeniero René Araujo Cotacayapa, jefe de la Oficina Buenos días. de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, que desde nuestra universidad también está poniendo el soporte tecnológico y el soporte humano. Al ingeniero Heraldo Espinosa Coaquira, jefe de la Unidad de Gobierno Electrónico. Por las palabras de bienvenida de esta jornada de sensibilización y capacitación, vamos a invitar al doctor Alfredo Cruz Vidangos. Buenos días, doctor. Distinguidos amigos, tengan ustedes muy buenos días, saludarlos de todo corazón, darles la bienvenida al doctor Guido Arce Carrión, del mismo modo al ingeniero René Araujo, al ingeniero Gerardo Espinosa y a usted también, licenciado Elvis Condori. Bien, hoy día empezamos, como se anunció, una jornada de capacitación, siempre tendiente a usar nuestro correo institucional. Estamos en un mundo globalizado donde las tecnologías de la información juegan pues un papel muy importante en el sector de educación por excelencia y aún más en el sector de educación superior como es el caso nuestro de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. En ese sentido, el Comité Electoral está empeñado de hoy día, porque hoy día lanzamos la convocatoria en donde se publicará la convocatoria misma, el cronograma electoral y también los formatos necesarios para la inscripción de los candidatos. En ese sentido, hoy día nos comunicamos con 14.769 estudiantes de pregrado. Ellos son la masa electoral, los actores electorales, estudiantes de pregrado de nuestra universidad. Ayer lo hemos hecho con los actores electorales en el estamento de docentes, hoy hacemos con pregrado y mañana también del mismo modo haremos con los estudiantes de posgrado. Entonces, me dirijo a ustedes, señores estudiantes universitarios, para que puedan participar activamente en estas elecciones porque es su derecho, el de elegir. Es su derecho de elegir autoridades de nuestra universidad para que puedan dirigir, gerenciar nuestra universidad en los siguientes 5 años. Apreciados estudiantes, la razón de la universidad son ustedes. Si no habría estudiantes, no habría universidad, no habría docentes, no habría empleados. Entonces, la razón son ustedes y hagan valer su derecho.
¿Cómo? Teniendo activo vuestro correo institucional. En unas elecciones convencionales, nosotros vamos a sufragar con nuestro DNI, pero ahora estamos en la era digital y en una era digital ya no utilizamos documentos físicos. Entonces, ¿cómo nos vamos a identificar? Nos vamos a identificar con nuestro correo institucional. De ahí la importancia, vital importancia, diría yo, del uso de nuestro correo institucional. Pero que esté activo. Ese día vamos a identificarnos con nuestro correo institucional, ese día de las elecciones, el día 15 de julio. Allí la OMP nos va a enviar un PIN y también nuestro clave de acceso. Y allí, con esos instrumentos, podremos hacer valer nuestro derecho ciudadano, es el cual es de elegir. En ese sentido, mis apreciados profesionales que nos acompañan, muchas gracias a, nuevamente, doctor Guido, funcionario de la OMPE, y demás profesionales, iniciamos hoy día con esta capacitación. Bienvenido, que sea provechoso, que sea sustancioso y que po todos podamos aprovechar estos minutos que tenemos en el aire. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Alfredo Cruz Vidango, presidente del Comité Electoral de la Universidad Nacional del Altiplano, que está realizando este proceso electoral para poder elegir a nuestras nuevas autoridades universitarias. Proceso que él ya lo ha anunciado, se inicia a partir del día de hoy y tendrá, pues, como una de sus etapas culminantes, el día 15 de julio, donde la comunidad universitaria acudirá a sufragar. Vamos a invitar seguidamente al señor Guido Arce Carrión, representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, quien nos va a ilustrar sobre el proceso virtual electoral en la OMPE. Buenos días, señor Guido Arce. Bienvenido a la Universidad Nacional del Altiplano. Muchas gracias. Buenos días a todos, señor presidente del Comité Electoral, señores miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional del Altiplano. Reciban el saludo de la OMPE, que en estos días estamos muy atareados, como ustedes comprenderán, estamos a puertas de la segunda vuelta para la elección presidencial y esto nos tiene muy ocupados. Sin embargo, no descuidamos la asistencia técnica a instituciones y organizaciones como vuestra casa de estudios, porque creemos en la democracia y porque afirmamos la ciudadanía en cada uno de ustedes, asistiendo técnicamente, apoyando logísticamente en sus procesos electorales. Sin más, vamos a entrar al PowerPoint y le pido a Elida que nos ayude, Elida, que nos ayude con el PowerPoint que hemos preparado sobre el voto electrónico no presencial. Esta es una diapositiva de bienvenida. Le vamos a denominar VEMP al voto electrónico no presencial de la OMP. VEMP, por sus siglas. La siguiente diapositiva, por favor. Como verán, el voto electrónico no presencial tiene varias ventajas. Una principal es que no tengo que desplazarme. Puedo votar desde donde yo me encuentre, sea el lugar donde yo esté, desde ahí puedo votar. Eso supone también mucho ahorro, en el sentido de gasto de papel, distribución, transporte y un montón de implementos que ya no son necesarios en el voto electrónico no presencial. Puedo acceder desde cualquier dispositivo electrónico, sea celular, tablet, laptop o computadora. Lo único que necesitamos es que este dispositivo electrónico tenga conexión a internet y un buscador adecuado. ¿Cuáles son los buscadores que se necesitan? Los más comunes: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, en versiones actualizadas. Y esos son los más usados y los que necesitamos para justamente acceder al VEMP.
Algo que se ha mencionado ya por el presidente del Comité Electoral es que cada elector, sea estudiante o sea docente, debe tener su correo electrónico institucional activo. Si no tiene activo, debe tramitar interior de la universidad cómo activar su correo electrónico institucional para poder recibir las credenciales que la OMP les va a entregar a su correo electrónico institucional personal. Solo podrán votar los que figuren en el padrón electoral. Deben estar habilitados para votar. Y para estar habilitado, debo estar en el padrón electoral. Por lo tanto, ustedes deben revisar la página web del Comité Electoral en el portal de la universidad para verificar que figuran en el padrón y que los datos que figuran en el padrón son los de ustedes, no de otros. Que no hay ningún error. Si hubiera algún error, deben inmediatamente escribir al Comité Electoral anotando la observación que hubiera lugar, sea letra, un dígito o cualquier dato del padrón que no estuviera conforme con lo que ustedes tienen, hay que escribirle al Comité Electoral para que lo corrija. Como las credenciales que se distribuyen al correo personal de cada elector, el elector es responsable del buen uso de sus credenciales. El elector es el único que le da la seguridad a su voto, porque él es el que maneja sus credenciales. Para votar debe ingresar a la página que se consigna ahí, que es www.bemp.pe. En estos momentos se está realizando una elección en una universidad. Si ustedes entran a esa página van a ver que se está realizando una votación en esa universidad. La siguiente diapositiva, por favor. Como les decía, nos vamos a comunicar con ustedes a través de su correo institucional. Este es un pantallazo del correo que les envía la OMP como un correo de bienvenida. Me he puesto yo de ejemplo una elección que tuvimos interna en la OMP y quiero que vean el encabezado. Este es un correo de bienvenida que les envía la OMP. El que les remite este correo de bienvenida es la OMP. No es ninguna otra institución ni ninguna otra persona, es la OMP. Entonces, la OMP les envía este correo de bienvenida y en el cual se dice que está dentro de esta elección, en el caso de ustedes va a ser la elección para autoridades y representantes a la UNAP, y hay un botón de confirmación. Hay que darle clic a ese botón de confirmación y listo. Nada más, no esperar nada más. Porque con ese botón de confirmación nosotros vamos a saber de que ustedes han recibido el correo de bienvenida. Lo único que necesitamos es saber si lo han recibido. Y para eso darle clic a confirmación. No hay nada más que hacer. La siguiente diapositiva, por favor. Van a recibir otros correos además de ese correo de bienvenida, pero el correo más importante es la distribución de las credenciales. Y las credenciales son dos, el PIN y la contraseña. El PIN es un número de 10 dígitos y la contraseña es un número de 8 dígitos. Con estas dos credenciales ustedes van a poder ingresar al BEMP para votar. Y estas credenciales le van a llegar a su correo electrónico institucional, a ningún otro. Y hay un PIN y una contraseña para cada uno. Lo que le llega a uno no le va a llegar a otro. Por eso es importante que ustedes estén atentos en la bandeja de entrada los correos que la OMP les envía a cada uno de ustedes. Porque como ya se dijo hace un momento, les va a llegar un correo de bienvenida. Les va a llegar otros correos más de la OMP, pero el más importante
es el correo con el PIN y la contraseña. Finalmente, en la siguiente diapositiva vemos los pasos que deben seguir para votar. Deben, en el paso 1, escoger la elección en la que ustedes votan. Va a haber un menú donde puede haber una o más elecciones. En el BEM, ustedes tendrán que escoger la elección de la UNAP. Deben ingresar sus credenciales y una clave de imagen. En el paso 2, deben aceptar las condiciones de uso en el paso 3. Perdón, voy a poner silencio porque hay una persona que está pregonando algo, pero ya pasó, felizmente ya pasó. Bien. Deben aceptar, leer y aceptar las condiciones de uso en el paso 3 y darle a ir a la cédula. En el paso 4 van a encontrar la cédula de votación. En el caso de cada uno de ustedes va a ser diferente porque los profesores votarán de repente para rectorado, pero también van a votar para consejo de facultad en su categoría, cosa que ustedes no van a votar, pero de repente coinciden en que van a tener, uno y otro van a tener la cédula para rector, o de repente coinciden en rector y decano, si es que son electores del decanato donde se va a elegir autoridad. Es decir, se les va a abrir la cédula que a ustedes personalmente les corresponde. Escogen su opción. Eligen, marcan la opción que ustedes quieran y en el paso 5 les sale un resumen de lo que ustedes han elegido. Y en el paso 6 hay un mensaje de confirmación al cual ustedes le deben dar clic en salir para terminar su votación. Son 6 pasos sencillísimos que los vamos a ver nuevamente en el video que vamos a ver a continuación. Si hubiera alguna pregunta, anótenla por favor en el chat que ustedes tienen abierto para que los organizadores de este webinar me hagan las consultas posteriormente. Ahora le pediría a Eli o a la persona que esté a cargo que por favor transmita el primer video. Colegio médico que usó el BEMP hace unos meses. Bien, como han visto ustedes, en este video del Colegio Médico de hace algunos años, lo que se ha visto es el uso del módulo de práctica, que va a estar disponible para ustedes dentro de algunas semanas,
con una cédula ficticia para que ustedes practiquen el voto. Pueden entrar cuantas veces deseen. Y ahí no van a usar sus credenciales que le van a llegar, que les va a llegar a su correo electrónico, sino credenciales ficticias que aparecen en el módulo de práctica. De modo que ustedes van a poder practicar, van a poder ensayar cómo votar todas las veces que ustedes necesiten. Otro detalle que se ha visto en este video es que además del módulo de práctica, hay un módulo el módulo de práctica es un botón amarillo, y hay también un botón verde, que es un módulo de soporte, de operaciones de soporte. Este botón verde de operaciones de soporte nos sirve para recuperar el PIN y la contraseña. Suele pasar en algunas personas que involuntariamente borran el correo en el que OMPE les envió su PIN y su contraseña. Entonces, si lo borraron y ya no saben cuál es su PIN y su contraseña, pueden recuperarlo dándole clic a este botón verde de operaciones de soporte, y con lo cual pueden enviarse ustedes mismos a su correo electrónico su PIN y su contraseña y recuperar sus credenciales para poder votar. Bien, vamos a ver un siguiente video, y ahí sí le voy a pedir a la persona que me está ayudando que vamos a detenernos en algunos momentos. Este 22 de marzo, todos los asociados del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú elegirán a los nuevos miembros de su consejo directivo para el periodo 2018-2020. La OMPE implementará el voto electrónico no presencial, que te permitirá votar a través de una computadora conectada a Internet desde la comodidad de tu hogar o centro de labores, evitando largas colas y ahorrándote mucho tiempo. Solo votarán los socios activos, hábiles y vitalicios que se encuentren en el padrón electoral, quienes recibirán un PIN y una contraseña. Deténgase ahí, por favor, un ratito. Como verán en esta imagen detenida del video, les va a llegar, como se les mostró en el PowerPoint, un PIN y una contraseña. Y eso solo les va a llegar, como decía el video, a los que están habilitados, los que están en el padrón. Por eso es tan importante que ustedes revisen la página web donde está del comité electoral, dentro del portal de la universidad, porque ahí va a estar publicado el padrón. Ahí deben ustedes revisar si figuran en el padrón y si los datos que figuran en el padrón son correctos. Si hubiera algún error, comuníquense inmediatamente con el comité electoral. Porque a ese correo electrónico que aparece en el padrón, a ese correo le vamos a enviar el correo de bienvenida y este correo con el PIN y la contraseña. Y solo con el PIN y la contraseña van a poder votar. Sigamos, por favor. En su correo electrónico. Para votar, los electores deberán seguir los siguientes pasos. Paso 1. Ingresar a la página web www.bm. Cuando ustedes entran a la página del BEMP, www.bemp.pe, va a aparecer un menú de instituciones y organizaciones que están siendo atendidas ahorita con el BEM. Si ustedes entran en este instante, por ejemplo, van a ver Universidad Nacional de Educación, que es la que estamos atendiendo hoy día, en estos instantes. A veces estamos atendiendo varias instituciones al mismo tiempo. Ustedes tendrán que escoger Universidad Nacional del Altiplano del Puno. Eso es lo que, dentro de ese menú, van a tener que escoger la pestaña que corresponde a la Universidad Nacional del Altiplano. Continuemos, por favor. np.pe. Luego haga clic en el botón Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Paso 2. Para ingresar al módulo de votación, haga clic en Vote Un aquí. momento, se detiene, por favor. Va a aparecer el botón amarillo de Vote aquí.
El botón amarillo de voto aquí es el módulo de votación. Va a haber también un módulo de práctica y un botón verde de operaciones de soporte para los casos en los que perdí mi PIN y contraseña y necesite recuperarlos. Continuemos, por favor. Paso 3. Utilizando el teclado virtual, el elector ingresará el número Detengámonos de... ahí un momento. En este paso 3 le van a pedir el PIN, que son 10 dígitos, y para eso deben usar el teclado virtual, el que está en la pantalla, no el que ustedes tienen en su máquina, sea su computadora, su laptop o su teléfono, no, el teclado que está en la pantalla para digitar cada uno de los números, cada uno de los dígitos del número del PIN, que son 10 dígitos, debe usar el teclado virtual, el teclado azul que está en la pantalla. Igualmente para los 8 dígitos de la contraseña y para los 6 dígitos de la clave de imagen. Después de eso, recién pueden ir a la segunda. Continuemos. Usuario, la contraseña y el código de verificación que aparece en la parte inferior de la pantalla. Luego hace clic en el botón ingresar. Paso 4. El elector lee y acepta las condiciones de uso para acceder ahí a la... Tengámonos un momento, por favor. Bueno, no se lee ahí. Si podemos retroceder un... Ahí está, perfecto. Si podemos ver ahí en las condiciones de uso del voto electrónico no presencial, ustedes pueden darse cuenta de que simplemente les advierte de qué se trata este BEM. Y lo que les pedimos es que lo lean con cuidado, porque ahí les advertimos, por ejemplo, que tienen una única posibilidad de voto. O sea, el elector solo vota, solo puede votar una vez. Es decir, no porque yo sea profesor y estudiante de posgrado puedo votar por docente y por profesor. No, solo voy a votar como docente. Si yo tengo, estoy siguiendo dos carreras, no voy a votar por las dos carreras, no, una sola vez. Si, qué sé yo, no sé qué otro caso puede haber, pero yo no puedo sino votar como único elector, no, no tengo más que una posibilidad como, porque soy un elector, no soy dos electores. Sin. Por algún motivo no termino de votar en mis 5 minutos, puedo entrar en una segunda y hasta en una tercera oportunidad. Cada sesión dura 5 minutos. Si yo tengo hasta 3 oportunidades para intentar terminar de votar, como recordarán en la PowerPoint y en el video anterior, mi sesión termina cuando yo le digo salir. Después de haber visto el resumen de mi voto, hay una diapositiva que es salir. Cuando yo le doy clic a salir, recién he terminado de votar. Si no he terminado eso, no he terminado mi sesión para sufragar. Yo tengo 3 oportunidades para votar, 3 sesiones, digamos. Y no más de 5 minutos. Como se dijo también, yo puedo marcar por una u otra opción, pero no puedo marcar por más de una, si no se anularía. Solo me permite una sola marca. Puedo votar incluso por la opción voto nulo. Y si no marco nada y le doy al botón siguiente, el BEMP va a entender eso como un voto en blanco. Si no marco nada, el BEMP va a entender eso como voto en blanco.
De ahí recién le doy a la opción ir a la serie. Sí, continuemos, por favor. Este 22 de marzo, todos los asociados de estos 5 aparecerán en la cédula de voto para acceder a la cédula de votación. Paso 5. Aparecerá la cédula de votación en la cual estará la lista en competencia y la opción del voto. Un momento, por favor. Ahí el elector lo que está haciendo es elegir su opción por uno de los candidatos. En ese caso creo que había una lista única, pero pueden haber más de una lista y va a haber una opción para voto nulo. Si no marco ninguna de ellas y le doy de frente a siguiente, se va a entender como voto en blanco. ¿Sí? Perfecto. Continuemos. Del voto nulo. Si desea votar en blanco, no marque ninguna de las opciones. Luego, haga clic en siguiente. Paso 6. Continuemos. El elector tiene la opción de variar su voto haciendo clic en el botón cambiar. Un ratito. Aquí el elector va a tener la opción incluso de definir que está votando por esto, por este candidato, o regresar a la cédula para corregir su voto. Tiene esas dos opciones. O votar de una vez o regresar a la cédula para corregir el voto. Continuemos, por favor. O hacer clic en el botón Votar para confirmar el voto. Paso 7. Finalmente aparece un mensaje de confirmación. Su participación. Un momentito. Me va a salir finalmente un mensaje de confirmación en el que me dicen que que usted ha votado satisfactoriamente y debe darle clic a salir. Si no le da clic a salir, no ha terminado de votar. Entonces, tiene que darle clic a salir. Ha sido registrada satisfactoriamente. Todos los electores pueden practicar cómo votar con este moderno sistema. El sonido, creo que perdimos el audio. Si recuperamos el audio, por favor. Disculpen ustedes. Bien. Como les decía, van a tener la oportunidad de practicar con algunas semanas de anticipación, porque va a haber un modo de práctica especial para la UNAP. Aunque cuando vean, entren al BEMP y vean un módulo de práctica de cualquier institución, igual pueden practicar, ¿eh? Con anticipación deben estar ustedes alertas a los correos de la OMPE y a hacer un uso confidencial, un uso responsable de sus credenciales. Nadie más que ustedes debe usar sus credenciales. Entonces, si hubiera preguntas, voy a estar atento a lo que me indiquen los organizadores de este webinar. Bien, desde el día de ayer que realizamos la primera capacitación, nos han llegado algunas inquietudes de docentes y el día de hoy también de los estudiantes de pregrado y posgrado. Bueno, una pregunta casi común es, esta es una votación electrónica, ¿no? El archivo de votación se guarda. Normalmente en una elección convencional el voto es secreto, ¿no? Se deja el voto en la cédula y nadie sabe a quién pertenece la cédula. ¿Cuál es la garantía, ¿no?, de que en esta votación virtual el elector tenga privacidad de su voto, que nadie después acceda al archivo de la votación? Para eso hay que entender cómo funciona el BEMP. El BEMP, para hacerlo lo más gráfico posible, tiene dos bases de datos.
Una es el padrón electoral y otra es los votos emitidos. Estos dos conjuntos son conjuntos disjuntos, no están vinculados, no hay posibilidad de que yo vincule el votante con algún voto. No es posible, porque el BEMP está diseñado para no vincular uno con otro. Ni siquiera se sabe en qué momento votó. Está totalmente imposibilitado el BEMP para vincular el voto con el votante. En la sesión que se llama simulacro de votación, simulacro de sufragio, en la que van a participar los personeros, van a ser invitados los personeros, y durante las mismas jornadas electorales, hay un procedimiento previo al inicio del sufragio, que es el cifrado de la información. Toda la información que ingresa con el padrón electoral, es decir, todo el padrón electoral y todos los votos que se emitan están cifrados. Nadie puede acceder a ellos. Na Ni nosotros mismos podemos ingresar a ellos. Van a estar cifrados y esa operación de cifrar estas bases de datos van a presenciarla los miembros de mesa, comité electoral y personeros que estén presentes. Terminada la votación, se tiene que descifrar estas bases de datos y para la cual también van a estar presentes los miembros de mesa y los personeros. Bien, otra inquietud es que, dada la cantidad de votantes, ¿no? Estudiantes que son más de 15.000, estudiantes de posgrado que deben ser alrededor de 3.000, y docentes ordinarios que son 800. No todos tienen el mismo dispositivo móvil. Unos utilizan celular, tablets, PC, laptop. ¿Todos estos dispositivos son útiles para participar en la votación virtual? Sí, todos ellos. El único inconveniente que podría haber con un celular sería de que hubiera muchos candidatos, muchas listas y no entren en un pantallazo. Y entonces el elector, como en todo celular, tendría que ir recorriendo las opciones para encontrar su candidato. En una pantalla de una tablet o una PC es mucho más sencillo. Un celular de repente no alcanza. Si hubieran, no sé, 10 candidatos, 10 listas para rectorado, digamos. Ahí va a tener que recorrer con su dedo hasta encontrar su candidato dentro de la cédula de sufragio. Existe además a veces, un inconveniente con los teléfonos iPhone o las iPad o las Mac, porque estos dispositivos tienen actualizaciones que no permiten o ven como invasores a páginas que no conocen. Podría ser que alguno de estos dispositivos no permita que el usuario, que el elector ingrese a la página del BEMP porque su dispositivo no lo permite. Podría ser, nos ha sucedido. Pues, los que tienen iOS a veces tienen ese problema. Bueno, otra dificultad es que este proceso electoral virtual depende mucho del flujo de Internet. Hace minutos, aquí en la universidad, tuvimos problemas de Internet, ¿no? Con las clases virtuales. La elección va a ser en distritos, en provincias, donde están los estudiantes, que son el mayor número de electores. ¿Qué pasa si se corta, digamos, la Internet, ¿no? El flujo de Internet? ¿Se frustra la votación? ¿Podría afectar el proceso electoral? A ver,
El servidor de la OMP está en Lima. Nosotros tenemos la internet garantizada. No, no se detiene por ningún motivo. Ahora, puede ser que la conectividad del elector falle, pero va a tener todo un horario de votación para intentarlo una y otra vez hasta que finalmente logre hacerlo. Es decir, va a poder intentar conectarse una y otra vez hasta que finalmente pueda hacerlo. No, no recuerdo cuál es el horario de votación que ha establecido la UNAP, pero por lo menos deben ser 5 a 6 horas de votación, no, no recuerdo actualmente. Pero es tiempo suficiente para que cualquier elector, si no puedo conectarme a las 9 de la mañana, luego a las 11 o a la 1, qué sé yo, en algún momento del día voy a poder conectarme a internet y voy a poder votar. Bien, nos preguntan, en algunos lugares, en algunas votaciones electrónicas, se habilitan cabinas de votación, ¿no? Con PCs, con ordenadores. ¿Esa posibilidad está contemplada en este proceso electoral de la Universidad Nacional del Altiplano? No lo sé, no lo sé, porque eso no es competencia de la OMPE, pero como se dijo en la explicación, pueden conectarse desde cualquier PC que tenga internet y el buscador adecuado, y cualquier dispositivo en realidad, sea tablet, laptop, Una cabina de internet podría ser útil. totalmente, totalmente. O sea, no es necesario que el dispositivo sea personalizado No, del no, elector. no, para nada, para nada. Es más, por ejemplo, pueden votar todos los, si fuera una familia, todos los de una familia pueden votar en la misma PC o en el mismo celular. No tendría ningún inconveniente. Bueno, lo que importa, como se ha remarcado, es el correo institucional personalizado, ¿no? Ese sería el vínculo de acceso para votar. Para votar no, para recibir las credenciales, para votar lo que se necesita son el PIN y la contraseña. Ya que llega al correo institucional. Exactamente. Y con ese PIN y contraseña se accede al sistema de votación. Exactamente. Con ese PIN y contraseña puedo entrar a ser usuario del BEMP. En este momento estoy entrando a mi teléfono, al BEMP. No sé ubicarlo con propiedad. Claro que está, se lee al revés, pero ahí está. He entrado a la página del BEMP y como verán, existe la posibilidad de entrar en este momento. Yo tengo que recorrer con mi dedo para poder llegar al menú. ¿Qué instituciones están ahorita haciendo uso del BEMP? La Universidad de La Cantuta. Entro ahí y para acceder al botón hay dos botones. Vote aquí y operaciones de soporte. Si yo quiero ingresar a Vote aquí, doy clic y me va a pedir mi PIN, mi contraseña y mi clave de imagen. Y voy a tener que seguir todos los pasos que ustedes ya conocen. Si perdí mi PIN y mi contraseña, voy a poder ingresar a las operaciones de soporte y debo seguir las instrucciones que hay ahí, que es digitar mi número de DNI, escoger operaciones entre la operación de soporte, que es envío de PIN y contraseña, escribir la clave de imagen y darle a aceptar. Inmediatamente la máquina les va a enviar a su correo electrónico el PIN y la contraseña. Pues el propio elector va a poder recuperar su PIN y su contraseña.
Bien, señor Gerardo Arce, representante de la OMPE, le agradecemos esta segunda exposición que ha sido sumamente ilustrativa, dado que estamos pues próximos a poder realizar un proceso electoral de carácter virtual con la participación de aproximadamente 20.000 electores, quienes van a tener que elegir de manera democrática a las nuevas autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano. Todavía tenemos un margen de tiempo hasta el 15 de julio, en el cual pues vamos a seguir capacitando, sensibilizando a nuestros miembros de la comunidad universitaria para que puedan participar en las mejores condiciones. No sé si será mucha molestia pedirle a los organizadores de este webinar que los coorganizadores pongan su imagen y me pasen esa imagen para tenerlo también en mi informe, porque en verdad la Universidad Nacional del Altiplano está siendo pionera en estas capacitaciones con webinar para los electores. Y me parece tremendamente positivo y lo vamos a usar en todas las próximas elecciones. Organizar webinars, mejor dicho, pedirle al usuario, en este caso la Universidad Nacional del Altiplano, que organice webinars de capacitación para la aplicación del BEMP. Si pudieran poner su imagen todos y mandarme la imagen de este conjunto el chat, se lo voy a Bien. agradecer mucho. Bien, entonces vamos a pedir a todos los que están en la sala a prender sus cámaras y a ver si Elida Heredia nos apoya con la captura de pantalla. Bueno, va a ser muy difícil tomar la foto de los seguidores en la plataforma virtual que son No, no, no los tanto. más numerosos, obviamente, pero creo que es una importante labor para poder realizar este proceso electoral en forma virtual. Dicho sea de paso, pues va a ser una de las primeras experiencias que se realiza en la región de Puno. Una vez más, muchísimas gracias, señor Guido Arce. Esperamos pues contar con su amable participación en cualquier momento. Vamos a continuar con el temario de esta jornada. Muchas gracias. Vamos a... Buenos días a todos. Bien, buenos días a usted. Seguidamente vamos a invitar al ingeniero René Araujo, jefe de la Oficina de Tecnología de nuestra universidad, para poder disertar sobre el tema usos y utilidad del correo institucional de la UNA Puno. Buenos días, ingeniero. Muchas gracias. Ante todo, doctor Alfredo Cruz Vidangos, presidente del Comité Electoral de la UNA Puno, el señor representante de la OMPE, del aplicativo Voto Electrónico No Presencial, y público presente. En esta ocasión hemos sido invitados para un poco más profundizar el uso del correo electrónico institucional, ¿no? Es necesario antes indicar que la Oficina de Tecnologías de Información, pues como órgano de apoyo, tiene el rol de planificar, de organizar, de implementar, de gestionar sistemas de información, de promover nueva infraestructura tecnológica, ¿no? Y para cumplir cada uno de estos aspectos, pues cuenta con tres unidades orgánicas. Tenemos la unidad de desarrollo de sistemas de información. Tenemos la unidad de redes y telecomunicaciones. Y finalmente tenemos la unidad de gobierno electrónico, ¿no? Que directamente ve y gestiona el uso del correo electrónico institucional, ¿no? Así también es gobierno electrónico, ¿no? La que a partir del año 2011 en adelante, ¿no? Viene promoviendo el voto electrónico a través de la ONGEI, ahora actual Secretaría de Gobierno Digital. Avanzando un poco en el tema del correo electrónico institucional, pues este tiene un valor por encima del correo personal que podemos utilizar, ¿no? Muchos de los acá presentes pueden tener un correo Hotmail, Outlook, un correo Gmail, ¿no?
un correo institucional o corporativo, ¿no? Para comenzar, ¿no? Nos identifica, ¿no? Como docentes, como estudiantes, ¿no? O como servidores administrativos de una determinada institución, en este caso, la UNAPUNO, ¿no? Asimismo, ¿no? Este correo electrónico, pues, nos provee de muchos beneficios, ¿no? Y uno de los tantos es, pues, que nos permite, ¿no? Mejorar y avanzar en el tema de la investigación. Nos permite acceder a diversas aplicaciones que tienen un costo, a las cuales nosotros podemos acceder de manera gratuita, ¿no? Con fines educativos. Dentro de este tema, ¿no? Del correo electrónico institucional, pues tenemos aplicaciones que son muy utilizadas en la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Tenemos el almacenamiento en la nube, que ya es un reemplazo de utilizar un USB, un disco externo, ¿no? Tenemos este Google Drive, que tiene almacenamiento ilimitado, ¿no? En el cual podemos subir mucha información, que podemos compartir entre diversos o una gran cantidad de colaboradores, ¿no? También tenemos la suite ofimática, ¿no? Para hacer documentos, hojas de cálculo, presentaciones, los formularios que son en línea, ¿no? Y también otras opciones, ¿no? Y otra herramienta que es muy utilizada es la plataforma de videoconferencia, en este caso Google Meet. Igual, ¿no? Nos permite una cantidad de 350 participantes, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Y todo aquel estudiante administrativo, servidor que tiene una cuenta institucional de la universidad tiene acceso gratuito a cada uno de estos servicios. También tenemos las plataformas digitales, ¿no? Entonces, estos son uno de los tantos beneficios que tenemos al utilizar un correo institucional. Bueno, ¿no? Me gustaría compartir pantalla para hacer una pequeña demostración de algunas aplicaciones que tenemos de uso gratuito para el área de ingeniería. Y más adelante vamos a estar también haciendo la demostración de muchos aspectos necesarios, ¿no? Sobre el uso del correo electrónico institucional. Entonces, voy a compartir pantalla. Un momento, por favor. Me digan si puede visualizarte. ¿Puede visualizar el navegador de Google Chrome? Gracias. Por ejemplo, vamos a entrar a una plataforma que utilizamos en el área de ingeniería de sistemas, se llama JetBrains. Esto es un software para desarrollo de sistemas, pues que para el público general tiene un costo, ¿no? Tiene un precio. Entonces yo entro a esta aplicación, puedo buscar algún software que necesito, y le doy en esta opción de comprar. Y acá ustedes pueden ver que me aparece un precio, ¿no? Yo, como usuario normal, necesito pagar $199 por año, ¿no? Y si quiero todo el paquete, todas las opciones o todos los aplicativos que tiene, un total de $649 al año, ¿no? Si nosotros hacemos uso de nuestra licencia institucional, pues vamos a obtener ese software a costo cero, ¿no? Este es uno de los beneficios, ¿no? Que nos da, ¿no? Ahora, si queremos utilizar, por ejemplo, el paquete de AutoCAD o Autodesk, AutoCAD educativo, lo ponemos. Igualmente, ¿no? Cada una de esas aplicaciones que aparece acá, las podemos descargar utilizando el correo institucional a costo cero, ¿no? Y hay una diversidad de aplicaciones que podemos acceder y utilizarlas, ¿no? Para propósitos educativos o de enseñanza, ¿no? Y podemos hablar mucho más, ¿no? Pero vamos a esperar también que los que están siguiéndonos, ¿no? Mediante las redes sociales, mediante esta plataforma Webex, puedan hacernos al alcance sus dudas.
Gracias. Bien, vamos a pedir que puedan enviarnos sus preguntas por el Facebook. Sin embargo, vamos a continuar con la siguiente exposición y luego respondemos las preguntas en conjunto. Vamos a invitar al ingeniero Gerardo Espinosa Coquira, jefe de la Unidad de Gobierno Electrónico de la UNAPUNO, para poder exponer y disertar sobre el acceso al correo institucional de la UNAPUNO. Buenos días, ingeniero. ¿Podemos prender el micro, por favor? Muchas gracias, disculpe. Doctor Alfredo Cruz Vidangos, presidente del Comité Electoral, doctor Guido Arce, responsable de OMPEC, que nos está dando una gran guía para poder realizar ese voto. En este momento les voy a mostrar una demostración cómo acceder a los servicios, ¿no? Entonces los voy a compartir en una pantalla. En este instante tenemos la plataforma del Google, de la plataforma que podemos dar servicio, el uso de los beneficios que tiene el gobierno, el correo electrónico institucional, para qué nos sirve, porque va a ser mucho útil para poder realizar, ¿no? No solamente para poder comunicarnos muy fácilmente. En este sentido, tenemos acá en la parte de menú, tenemos sus servicios para poder puedan accederlo. De la siguiente forma, tenemos correo electrónico. En este correo electrónico nos muestra, ¿no?, un poco parte del introductorio que es un correo electrónico. A diferencia del correo de acceso gratuito, por ejemplo, es una diferencia, ¿no?, con Gmail. Entonces, a través de estos se obtienen los datos personales que remite cada corporativo o una institución, incluida la institución, consigue el nombre comercial de una empresa. Ahora es Google for Education, entonces acá en esta parte lo pueden visualizar todos los beneficios que puede traerlo. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Altiplano cuenta con una colección de Google que ofrece una versión de Google Workspace para una comunidad universitaria, ¿no? Para poder ofrecer, ¿no?, como son los calendarios, para quedar las fechas de reuniones, que lo pueden activarlo y ya va saliendo, ¿no? Y también tenemos almacenamiento de la nube, tenemos ilimitado, como lo he mencionado, y las videoconferencias que son muy importantes en estos tiempos para reunirnos, ¿no? Y también hay una mucha diferencia, por ejemplo, con los correos personales de Gmail, no tenemos la grabación, ¿no? Hay una diferencia, y en este caso, si tenemos en el correo institucional, lo podemos grabar la sala que estamos utilizando. Una cuestión de contactos, también tenemos las pizarras digitales que lo pueden. Ahora, ¿cómo puedo acceder? ¿De qué plataformas se puede acceder a mi correo institucional? Es de la siguiente manera. Las plataformas que pueden acceder son la plataforma del sistema operativo Windows, que es importante para acceder, ¿no? Y de esa forma, Gmail. Y hay tres tipos de usuarios que son docentes y servidores administrativos que nos incluyen. También tenemos estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrados que están asignados del siguiente dominio, que son pg1.edu.p, se les va a asignar. Y también son los siguientes sistemas operativos, como son los sistemas operativos Android, también iPad, que también pueden ingresar de esa forma a sus correos institucionales, ¿no?, mediante esas plataformas. Y también nos muestra una directiva para poder reforzarnos. Esta parte está en la portal de una.edu.p para que lo puedan acceder, ¿no?, esta directiva. Entonces lo encontramos en esta parte donde dice la directiva normas para el uso del servicio del electrónico para poder utilizar de la mejor manera tu correo institucional. Entonces, esta directiva se ha aprobado con la resolución 1481 de 2019. Eso nos ayuda para poder dar
las normas para el uso del servicio de correo electrónico en la Universidad Nacional del Altiplano, la mejor man. En las normas para el uso de servicios de correo electrónico tenemos con qué finalidad para poder crear, ¿no?, los procedimientos de correo electrónico institucional a nivel nacional que nos permiten comunicar con intercambio de información entre personas y entidades de administración pública, que sea más ágil y fluida, ¿no?, la comunicación y los envíos. En esta directiva lo pueden visualizar en el portal de transparencia para que pueda todos los procedimientos, lo que se debe hacerlo y todos los esos, ¿no? Las contraseñas, cómo combinar las contraseñas, cómo lo puedo modificar. Ahora de repente tenemos que cuidar mucho de las contraseñas, las contraseñas son ustedes lo que utilizan, cada uno, nadie lo puede modificarlo. Entonces, lo pueden combinar con letras, signos que deben teclearse para poder tener acceso a un sistema de informático, ¿no? Y siempre recordando también. Y también tener qué significa los spams, si les llegan los mensajes de spams, los correos institucionales, y tener cuidado de esa parte. Y los virus, que hoy en día está más de moda, que si les llega unos pequeños mensajes de alerta, les puede estar llegando y abren ese correo y de repente ya lo puede estar infectado a su máquina. Entonces, tener en cuenta esa parte de los videos. Y todo esta normativa, esta directiva, está comparado con una resolución para poder darles las normativas que nos ayuda para gestionar. Y también, como le he indicado, para todo el personal administrativo, aún no han solicitado, lo pueden solicitar mediante el correo oti@una.edu.pe o gobierno electrónico @.edu.pe para poderlos ayudarlo y para poderlos, siempre con una identificación para que nosotros podamos colaborar esos datos, que si realmente son estudiantes o docentes pregrado, docentes o estudiantes de posgrado, ¿no?, para poder identificarlos. Y eso sería más o menos a gran grado. Sí, gracias más siempre por su atención. Muchísimas gracias, ingeniero Gerardo Espinosa. Vamos ya a la recta final con las preguntas. Bueno, nos dicen las preguntas que está en la plataforma digital. En forma directa y clara, ¿no? ¿Cuál sería el link, la forma de poder solicitar, de que un estudiante pueda solicitar su correo electrónico, un estudiante que aún no lo tiene, se entiende? No sé si el ingeniero René Araujo puede contestar. Sí, muchas gracias. Respecto al correo institucional, como indicaba Gerardo, pueden solicitarlo escribiendo a oti@unap.edu.pe, también a gobierno digital@unap.edu.pe, o pueden escribirnos a los números celulares que vamos a dejar en el chat. Vamos a tratar de atenderlo en la brevedad posible. Tomemos en cuenta que los casos que se nos vienen en estos días no son muy pocos, no son muchos. Estamos hablando de aproximadamente 15.000 estudiantes de pregrado y unos 4.000 en promedio en posgrado y también algunos servidores administrativos. ¿Esos mismos contactos también sirven para poder recuperar, digamos, la contraseña, el acceso, restablecer el correo electrónico? Sí, mire, si nosotros ya sabemos cómo utilizar el correo electrónico, en caso hayamos perdido la clave, antes de eso es necesario configurar, ¿no?, medios de recuperación, un teléfono celular, un correo secundario, o también algunos códigos de recuperación, ¿no? La plataforma que estamos utilizando, que es Google Workspace, que no solo ofrece el correo electrónico, sino muchos otros servicios más, nos da bastantes métodos y medios de poder acceder a este servicio. Podemos acceder pues desde la PC, el laptop, desde un celular, iPhone, Android, y muchos otros medios más para integrarlos incluso a las aplicaciones que tenemos acá en la universidad, ¿no? Se facilita el correo electrónico de manera gratuita, ¿no?, a todos los estudiantes de pregrado y posgrado.
De acuerdo a la directiva, es para todos los estudiantes de pre y posgrado y servidores administrativos. Bien, entonces no tiene ningún costo y tal como hemos podido apreciar en las exposiciones, tiene diferentes utilidades para la formación académica, para la interacción y también esta vez pues estamos insistiendo en que también va a ser una herramienta clave para participar en el proceso electoral de autoridades universitarias, de decanos, ¿no? Que se va a realizar elecciones complementarias, dicho sea de paso. Entonces es muy útil contar con este correo institucional. Hay la predisposición de la Oficina de Tecnologías de nuestra universidad para poderles brindar, facilitar. Ahí tenemos los contactos que los vamos a poder facilitar. Bueno, no tenemos más preguntas en la plataforma. Sin embargo, pues queda el compromiso de seguir realizando estas capacitaciones y de esta manera llegar pues en una forma adecuada con todas las herramientas y participar de este proceso electoral virtual que se va a realizar el próximo 15 de julio, en la cual la Universidad Nacional del Altiplano, a través de la participación democrática de sus estamentos de docentes ordinarios, estudiantes de pregrado y posgrado, van a elegir a sus nuevas autoridades universitarias. Nuestro agradecimiento al doctor Alfredo Cruz Vilangos, presidente del Comité Electoral, al licenciado Juan Gómez Apanza, de la Oficina de Imagen y Comunicaciones, también al ingeniero René Araujo, de la Oficina de Tecnologías de nuestra universidad, también nuestro agradecimiento especial al señor Guido Arce Carrión, representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Bueno, eso sería todo por hoy y en cualquier momento volvemos con más información, con más novedades en torno a este proceso electoral virtual del 15 de julio. Muchas gracias.